así voy poniendo los cimientos de mi vida, soy feliz. Draw My Life de Madre Alberta. Madre Alberta nació en Palma de Mallorca, exactamente en Pollença, el 6 de agosto de 1837. Sus padres se llamaban Apolonia y Alberto. Más tarde llegó Saturnino, su hermano pequeño. A Alberta le gustaba ir a la playa, tocar el piano, leer, coser y estudiar. Desde muy pequeña, su madre le enseñó a rezar e hizo la primera comunión. Los padres de Alberta querían que ella estudiara, por lo que empezó a dar clases con don Francisco. A Alberta le encantaba enseñarle los trabajos que hacía su padre. Una de las personas más importantes para Alberta era Francisco. Juntos habían planificado su vida. Más tarde se casaron en la iglesia de San Nicolás y se fueron juntos a vivir a Palma de Mallorca. Bernardo, Catalina y Bernardito fueron los tres primeros bebés que tuvo Madre Alberta y que poco después se fueron al cielo. Pero al cabo de un tiempo nació Albertito. Uno de los días más tristes fue el día en el que Francisco dijo adiós a Alberta y a su hijo. Alberta se apoyó en Dios en esta etapa de su vida. Un día don Tomás acudió a casa de Alberta para pedirle ayuda. El señor obispo tenía un colegio que no funcionaba y le eligieron a ella para este trabajo. Tuvo que pensárselo, pero al final aceptó. Albertito empezó a ir a la escuela, mientras Alberta ayudaba en el colegio Pureza de María. El colegio empezaba a tomar forma, se pusieron pupitres nuevos, se hizo un gimnasio y un comedor. Además, se decidió que el colegio sería de hermanas y religiosas. Madre Alberta se hizo religiosa y pasó sus últimos días en el colegio. Gracias a ella, hoy en día tenemos colegios en España y en el extranjero de los que se sentiría muy orgullosa.